Elvis Loaiza, ¿no? Que ex futbolista que paseó su fútbol aquí en la región Puno en diferentes instancias, en diferentes etapas. Elvis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Buenas tardes, en realidad muy feliz por la llamada y por intermedio de ustedes vuelvo a comunicarme, ¿no?, con esa tierra maravillosa que es Puno. Bien, Elvis, buenas tardes, te saluda Pedro Arismendi. Cuéntanos un poco, ¿no?, ¿cómo es tu llegada a este equipo del Alfonso Ugarte allá por los años finales de los 80, aparte de los 90, y conociendo también ese apodo con el cual era característico verte jugar con la camiseta del Alfonso Ugarte? Bien, yo llego a Alfonso Ugarte el año 92, sabiendo que el 90 y 91 estuve jugando por el Cienciano acá en Cusco, donde yo soy cusqueño. Uh-huh. Y luego no hubo un tercer año consecutivo en Cienciano que pudiera arreglar, y bueno, hubo la propuesta de Arsenio Toledo, que era un gran amigo, porque nos conocíamos, ¿no?, de jugadores, y me propuso venir a Alfonso Ugarte, y entonces le acepté con mucho entusiasmo y fuimos, ¿no?, con Milton Sequeiros, y créeme que al toque en 15 días ya nos habíamos adaptado con ese grupo maravilloso que hicimos esa temporada del 92. Ese año del 92 llegaron a un cuadrangular final, ¿no? ¿Cómo se hizo todo este proceso? Porque al final viajando a las distintas regiones se pudo hacer, ¿no? Se armó un grupo muy compacto para estar llegando a estas instancias finales. Sí, en verdad, como te repito, ese año vinimos de todo sitio, ¿no? Por ejemplo, compañero Jara de Tumbes, que laboraba como policía ahí en Lester. Lester Jara, ajá, si no me equivoco. Carlitos Parra, limeño, ¿no?, que trabajaba en la sanidad, policía también. Me encontré con un cusqueño más ahí, Mario Mesahuanca. Claro. Más Milton Sequeiros y mi persona, éramos tres cusqueños. Y así, ¿no?, nos encontramos con gente de todo lado. Se amalgamó el grupo y créeme que se hizo fuerte el Alfonso Ugarte ese año, porque era segunda profesional y se jugaba por zonas, ¿no? Zona norte, zona sur, metropolitano y zona oriente. Bueno, nosotros tuvimos la satisfacción de haber campeonado, dejando en el camino pues a excelentes equipos como Huracán de Moquegua, Aurora de Arequipa, que dicho sea de paso se creían los fijos, ¿no?, para ser campeones de la zona sur. Pero no fue así. Nosotros, liderados por nuestro gran capitán, ¿no?, y que en paz descanse, Arsenio Toledo, pudimos sacar adelante y fuimos victoriosos, ¿no?, en toda la zona sur y clasificamos al cuadrangular. En el norte había clasificado Cipesa, en el oriente Bancos Unidos de Pucallpa, en la metropolitana Unión Huaral y en la zona sur nosotros, Alfonso Ugarte. Y se jugó ida y vuelta, ¿no? Nosotros ya habíamos, le habíamos ganado a Cipes en Puno, porque éramos imbatibles, nadie nos ganaba en Puno. A Huaral lo mismo, le ganamos en Puno. A Bancos Unidos igual. Imagínate que ya teníamos 9 puntos y ya estábamos listos para entrar ya a la primera profesional. Pero hicieron una jugada entre Cipes y Huaral para a nosotros eliminarnos. Bueno, le salió la jugada, empatamos con Huaral en puntaje, pero nos ganaron por goles. Y así es como sube Unión Huaral y Cipesa. Y nos quedamos como tercer lugar, ¿no?, a nivel nacional. Pero créeme que la satisfacción que hemos tenido de haber defendido esa gloriosa casaquilla de Alfonso Ugarte, del cual yo siempre me siento muy orgulloso, y lo digo siempre acá en mi tierra. Si tuvieras, ¿no?, en mi Facebook, en mi cuenta personal, siempre coloco fotos de ese equipo glorioso de Alfonso Ugarte.
Claro. A ver, mucho se ha hablado, ¿no? Mucho se ha especulado sobre ese partido con Bancos en calidad de visita y lo que han hecho, obviamente, Sipesa y el conjunto de la Unión Huaral. Al margen de que estas intermedias, estos torneos de segunda se crean para, según opinión de muchos expertos, para deshacerse de clubes como el Ugarte, como equipos de altura que precisamente le generan más de un dolor de cabeza a los capitalinos, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. Mira, no sé, da la casualidad, ¿no?, que Alfonso Ugarte siempre llega a las finales y nos dejan en el camino. Si yo te cuento como anécdota de que cuando jugamos el último partido en Pucallpa, no sé qué pasó, yo estaba alternando todos los partidos como titular y me sentaron. Me sentaron y yo dije, o sea, yo no entendía por qué, ¿no? Yo inclusive había reclamado todo esto. Y me dijeron, no, tú entras al segundo tiempo. Bueno, dije, algo raro está pasando acá. Ahora, los árbitros, todo le cobraban a favor del Banco Unidos. No era nada para Alfonso Ugarte. Imagínate cómo ya una mano oscura ya estaba funcionando para que Unión Huaral y Sipesa, dos grandes equipos que habían invertido muchísima plata, suban a la profesional, ¿no? Recordando también parte de tu paso por la región de Puno, especialmente vistiendo la camiseta de Alfonso Ugarte, en algún momento tú fuiste convocado también a la selección de Puno para enfrentar a un Sporting Cristal, si más no me acuerdo. Así es, sí. Qué bonita pregunta, me estás haciendo recordar. Y le marcaste un gol a Valerio. Exacto, me pasó Edson López en ese partido, entro solo porque lo dejo atrás a Norberto Solano y me encuentro con Valerio, una muralla de 2 metros, hermano. Claro, claro. Y con la talla que yo tenía, hermano, pucha, me decía, de acá no vas a pasar, ¿a dónde vas, sobrino?, me dijo, ¿no? Y yo avancé y lo único que hice era picar el balón y le llegué a sombrear, ¿no? Y la pelota entró suavecito. Ah, sí, toda la afición que se había dado cita al estadio, al Torres Belón, saltaron, ¿no? Pucha, que era una alegría inmensa. Imagínate, anotarle al viejo Valerio. Claro, y con la, bueno, vistiendo la camiseta de la selección de Puno y en una tarde lluviosa, si más no me acuerdo. Sí, en la fecha esta de la Virgencita de la Candelaria, un día antes, porque ellos estaban de paso. Se estaban aclimatando porque tenían que jugar un partido de Copa Libertadores en Oruro, San José de Oruro. Claro. Así es, así es. Sí. Ahora, a ver, Elvis, siempre Dime. Hay partidos que uno tiene en el recuerdo, unos más que otros, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue el partido que te marca más en esta etapa en el conjunto de la franja? Fueron muchos partidos en realidad. En los que marcó mi vida, y te agradezco la pregunta, porque yo quiero que entienda la afición en Puno, ¿no? Yo siempre, siempre voy, yo tengo una hija puneña, ¿no? Uh-huh. Yo siempre voy a esta hermosa tierra. Yo, en cada partido que yo he entrado con el Alfonso Ugarte, he marcado goles, mi hermano, uh-huh. ¿Ya? Pero una que nos llevó a la final, a una final en Moquegua con Aurora, para ser también campeón nacional, ya te estoy hablando del año 93, si no me equivoco, o 94, en Arequipa nos ganan 2-1, y en Puno le ganamos 2-1, y teníamos que irnos a un tercer partido. Ajá. En Moquegua, sí. para ir a la finalísima Lima, no sé si recuerdan eso. Claro, sí. Y en Puno nos estaban empatando 1-1, sí. Y faltaba 2-3 minutos, si no me equivoco, y Samán no sé cómo saca un balón de la punta derecha, centra, imagínate, con que a mí me cuidaban dos torres, ¿no? Víctor Concha y no me acuerdo el otro back de la Aurora, entonces no sé cómo me escabullo entre los dos y llego a agarrar la pelota con la cabeza. Ni siquiera he saltado, nada, sino pude alcanzar la pelota porque fue un buen centro de Madonio Samán. La peino hacia el arco y el arquero, hermano,
empezó a estirarse y los deditos, pues, se veía. Y entró, pues, hermano, un golazo. 2-1, y ese gol nos llevó, pues, a la final, a hacer un tercer partido en Moquegua. Y en Moquegua, como ustedes ya saben, nos ganaron, ¿no? 3-1 creo nos ganaron, porque estaban cerca de su tierra, toda la gente del equipo se volcó, porque de Arequipa a Moquegua son 2 horas. Y esos partidos sí me impactaron. Claro, ahora, en ese partido, si no me equivoco, es Edson López el que marca el primer gol y le habían gritado durante casi todo el partido a Edson, ¿no? Verdad, sí, sí. Chivolo Edson, por ¿no? Por eso yo siempre le digo a Edson, ¿quién te ha hecho famoso? Sido yo, porque yo le he pasado la pelota para que él haga el primer gol, exacto. No, Edson López es un extraordinario jugador, y como persona, ¿para qué? Siempre hablamos, nos comunicamos y estamos ahí en contacto, ¿no? O sea, la amistad nunca jamás se ha perdido. Ahora su hijo está jugando fútbol profesional y es un orgullo, ¿no? Para todo el mundo. ¿Tú haces el centro jugando con la camiseta número 12? Claro. Yo en el área, ¿no? Por un pase, ¿ja? Un pase Samán, Félix, si no me equivoco. De Félix Páez. Ah, de Páez, sí. Sí, yo le digo, por atrás voy y le digo, Félix, ya. Y entonces le di el toque y me dice, corre, chato. Entonces me quedo solo en el área, lo veo a Edson que estaba entrando con todo y le doy el centro. Felizmente pasó por la entrepierna del central y Edson marca, pues, el golazo. Sí, un gol muy muy gritado también en ese momento. A ver, vaya qué recuerdos. Y esto lo tenemos en YouTube, ¿eh? Ese gol, YouTube, sí. Claro, sí. Lo buscas como en YouTube, en Contienda. Se le envía a Pedro. Lo envío por el Facebook, por el interno, y bueno, el video ahí está, ¿no? Como dice, Félix entra por la parte de la tribuna occidente, si no más me equivoco, llegando hacia sur. Cruza el pase. Y te tomas tu tiempo todavía, porque en este momento. Levanta la cabeza. Te tomas tu tiempo ahí. Le hemos puesto en cámara lenta, inclusive. Y vaya qué canchita para dominar la pelota ahí y tener la facilidad para sacar ese centro que se pasea entre 1, 2, 3, hasta entre 4 jugadores, ¿no? Imagínate, mira, cómo teníamos que lidiar. Pero nosotros no nos quejamos, jamás yo me he quejado de la cancha, y tampoco he escuchado a ningún compañero quejarse de la cancha. Nosotros dominábamos, pero no, ya nosotros conocíamos, entrenábamos en esa cancha, ya era muy familiar para nosotros. Más bien el problema era para los visitantes, entonces ahí teníamos que sacar ventaja, sí. Bien, a la par también, Elvis, ese gol es el que da el inicio al camino, este sueño, ¿no? Porque, como tú lo dices, en el estadio de la UNSA que se estaba construyendo en ese... Se había inaugurado, creo, ese año, ¿no? No, al año siguiente se inauguró. Estaba en plena construcción, iban inaugurando por tribunas, por el mismo tiempo de que el rector en ese tiempo de la universidad tenía ambiciones políticas, claro. Inauguraba cada rato, cada tribuna, creo, cada grado. Pero igual, ¿no? Se jugó allá y acá también... se inició con eso, como tú lo dices, el camino al triunfo y ese sueño de poder estar llegando a la finalísima de la Copa Perú en ese año. Sí, la verdad que Aurora, su dirigencia, tuvo esa magnífica idea, ¿no? De agarrar la UNSA, como estaba ya ya estaban terminando, creo, la construcción, hicieron, ¿no?, que las entradas sean a 5 soles. Imagínate, tiene capacidad para, si no me equivoco, 40.000, 30.000 personas, y el estadio se llenó. Entonces han tenido una buena idea de que llenen el estadio, inauguremos un semejante escenario, el campo de fútbol, una mesa de billar, y la verdad muy, muy ¿qué les digo? Todo el equipo hemos estado muy a gusto en esa cancha, ¿no? De poder enfrentar a un buen equipo como Aurora. ¿Qué amigos te dejó esta estancia? ¿Cuántos años has estado finalmente, Elvis, en Conjunto de la Franja? Estuve 4 años. Sí, pues yo quería quedarme en Ugarte toda la vida, yo quería terminar mi carrera ahí, pero entró la dirigencia de Palomino, volvió de Palomino,
Me dijo Elvis, quiero hablar contigo, inclusive me mandó los pasajes acá en Cusco. Fui allá, conversé, hablé con él, y me dijo, no, no se va a poder. O sea, no ha tenido toda la voluntad de arreglar conmigo. Y, o sea, era un tipo, que no se podía conversar mucho, ¿no? Si es blanco, es blanco, si es negro, es negro. Es muy radical el señor. Entonces, la afición me pedía bastante. Yo quiero al Alfonso Ugarte. Pero ahí despertó, ¿no? Escucharon los de la universidad que yo estaba libre. Bueno, yo quería regresar. Si no arreglaba con Alfonso, yo tenía que regresar acá y jugar por el Deportivo, tentar nuevamente regresar a Cienciano. Pero Universitario me ofreció un buen dinero, sí, voy a reconocer, y se los digo. Y bueno, me enseñaron el proyecto, trajeron un buen entrenador, y me animé, ¿no? Y me quedé. Pero sí les digo a toda la afición puneña y a ustedes, amigos, que me dolió en el alma enfrentarme con mi club, ¿no? Con mi Alfonso Ugarte. Claro, sí, sin ninguna duda, hay cosas que marcan. ¿Qué es lo que más le impactó de Ugarte? La familiaridad en el grupo, la amistad, la hinchada, el trato de la gente, ¿no? Porque tú en Cienciano has estado en un equipo popular y Ugarte también es un equipo de esas características, ¿no? Sí, en realidad, Alfonso Ugarte, mira, la hinchada, cómo me querían, hermano. Me veían en la calle los que manejan su triciclo, el triciclo, acá. Me llevaban gratis, hermano. Yo apenas salía de donde yo vivía y de mi chapa me llamaban, Pechato, vaya, sube, vamos, ya una jaladita al estadio, vamos, pa, y del estadio igual. Donde me veían, el cariño era inmenso en realidad, porque ellos sabían que todo lo que yo dejaba en la cancha, eso les bastaba, ¿no? Para que me conozcan como persona y jugador ahí en Alfonso Ugarte. Ahora, si te hablo de los compañeros, no sé si ustedes se recuerdan de Parrita. De Chato Parra. De no. Carlos Parra. Carlos Parra, sí. Acá estoy viendo una fotografía en la ciudad de Arequipa. Él también era, pertenecía a la policía, si más no me equivoco. Claro, en la sanidad. Después habían jugadores y buena persona, ese Carlos Parra es extraordinario amigo. Fuera de la cancha es uno de los mejores amigos que tuve allá en uno. Después mi tío Arsenio Toledo, cómo no recordarlo siempre a este gran señor. Aparte que en la cancha se transformaba, ¿no? En la cancha era un león rabioso. Claro. ¿Cómo defendía a su Alfonso Ugarte, hermano? Pero afuera, como persona, un caballero, un tipazo, un caballerazo. Bien. Viene sí. Elvis, también el tiempo, acá, nos ha quedado corto, o creo que hubiese sido un poquito más antes de empezar, pero bueno, estaremos más adelante los siguientes días para que la hinchada también del Alfonso Ugarte, que te recuerda con mucho cariño, pueda seguir conversando, pueda seguir recordando esos tiempos gloriosos por los cuales tú también defendiste la casaquilla del Alfonso Ugarte. Mi hermano, muchas gracias, me han sorprendido con esta hermosa llamada. Yo siempre dispuesto con ustedes, el rato que ustedes deseen, coordinamos y estamos nuevamente en comunicación. Y un saludo pues a toda la hinchada de Alfonso Ugarte, ¿no? Que pronto, espero que este año que se establezca esta cuarentena y podamos ver a nuestro Alfonso Ugarte en el fútbol profesional. Elvis, brevecito, por favor, contéstame. ¿Notaste algo de extraño en ese partido en Moquegua que nos terminan goleando? Sí. Perfecto. Así que de eso vamos a hablar seguramente más adelante y de mucho más. Muchas gracias, Elvis. Hasta cualquier momento, Con todo gusto y coordinamos para nuevamente una llamada. Sí. Queda pendiente, una entrevista en extenso. Un saludo a la distancia, nuevamente reiteradas a Elvis Loaiza, para los hinchas, el conocido Chato Loaiza. Envíele el video en este momento porque usted tiene una memoria que se olvida al salir de la radio. Vámonos, nos vamos. Gracias, compañeros. Hasta la siguiente.